Y ya este protocolo es compartido, socializado con los viajeros, gente que llega a nuestro país, así como también gente que va saliendo y tiene que retornar en los próximos días. Luis López ya nos cuenta también cómo va preparándose la logística dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Jennifer? Y hoy justamente hablamos con el director, el señor Douglas Cubilla, con respecto a cómo cambia esto, si es que realmente hay cambios en cuanto a la operatividad dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y nos confesó que muy poco, casi nada probablemente, en lo que tiene que ver ya con el protocolo anterior, que ya había eliminado incluso la obligatoriedad de lavado de manos. También los funcionarios de salud, que anteriormente, antes del anterior protocolo, estaban presentes, hacían los controles, ya no lo hacen, sino que simplemente están acompañando el trabajo de migraciones. Lo que sí se está haciendo ya es, evidentemente, avisar a los viajeros que están viniendo a nuestro país con anterioridad en el lugar de origen. Se les avisa de esta situación, de este cambio de régimen, y ya están tomando las precauciones para evitar cualquier tipo de devolución, o que tengan que retornar estas personas a su país. Vamos a escuchar a Douglas Cubilla con respecto a cómo se da ahora, a partir de hoy, ya con el nuevo protocolo que tiene el Ministerio de Salud para ingreso a nuestro país de personas que vienen, tanto paraguayos como extranjeros o extranjeros residentes en Paraguay. Normalmente, ¿verdad? El pasajero ya se le informa de esta situación a la hora de adquirir su boleto, ¿verdad? También los controles realizan la gente de migraciones, que tiene la potestad, por supuesto, de dejarle ingresar al pasajero o de rechazarle y que tenga que volver a su destino si es que no cumple el nuevo protocolo, ¿verdad? Lo que varía un poco es en que si uno tiene ahora, por ejemplo, dos dosis y la segunda dosis tiene menos de 6 meses de aplicación, sirve como para ingresar. La misma cosa que el esquema primario de la monodosis, o sea, la Johnson, y si uno tiene menos de 3 meses de su aplicación, también puede ingresar. Ahora, en el caso que tenga más tiempo y no cumplan con ninguno de estos esquemas, sí se debe tener un PCR 72 horas antes del embarque, no del ingreso, antes del embarque del vuelo. Eso queda claro. 72 horas antes mínimo, antes del embarque. Directamente ya va a migraciones. También ya se han eliminado los lavatorios de manos y la gente de salud. Están solamente para monitorear, pero la que ya que toma la, digamos, los documentos y todo es la gente de migraciones.